Hello, hello, I'm back con un nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy va a ser 50 cosas sobre mí, parte 2. No miren mi uña, la única uña corta que tengo, no miren. El último vídeo que hice fue hace bastante tiempo, creo que fue hace un año y pico más o menos, a lo mejor dos. Pero no duden en ver ese también. Me quedé en 24 cosas sobre mí. No sé por qué me quedé en 24 y no en 25. Me estresa, es algo, es una cosa sobre mí que me estresa. Pero bueno, no pasa nada. Y hoy vamos a seguir. Para que así me conozcan todavía más de lo que ya me conocen. O creo que me conocen. Número 25. Me dan pánico las agujas. Pero pánico, ¿eh? Un miedo nunca me pincho. No, creo que no me he pinchado nunca, no tengo ninguna vacuna. ¿Esto ya lo dije en el anterior? No lo sé. Puede ser. Nunca me quiero pinchar, voy al médico muy pocas veces. Que creo que dije en el anterior que el médico me daba pánico. Que no voy al médico nunca a no ser que me muera. Fui una vez que me querían pinchar y les dije que no, que prefiero morirme. Me tuve que hacer una analítica, nunca me había hecho una analítica en mi vida. Y claro, mi madre me dijo que ya era hora de hacerla. Me eché a llorar antes de hacerme la analítica. Sí señores, tengo 23 años, pero aún así me he hecho llorar. Me da pánico, y no dolió tanto la verdad, pero me daba un miedo. Yo estaba ahí, yo decía, por favor, no quiero, esto lo voy a sentir cómo sale la sangre. Mentira, no se siente. Y dirán, pero si estás toda tatuada. No es lo mismo, es superficial. Las agujas atraviesan. No atraviesan, pero entran, no me gusta. Por eso tampoco tengo ningún piercing. Odio la gente que come con la boca abierta. Lo odio. ¿Qué necesidad tiene esa gente? Ustedes que me están viendo, que muchos de ustedes a lo mejor lo harán. ¿Qué necesidad tienen de hacer? No la veo. Cierra la boca. Igual que los vídeos estos que son ASMR o algo de eso. No sé si los han visto. Son vídeos donde hacen un montón de sonidos al micrófono. En plan, que se escuchen los sonidos un montón. Odio esos vídeos. Y bueno, muchos de ustedes dirán, es para saborear mejor la comida. Me da igual. No me gusta nada que susurren. Me refiero, no porque alguien esté susurrando. No porque alguien esté susurrando con alguien. Quieren contarse secretos. Me da igual. Él. Lo odio, no me susurre. Si me quieres contar algo en secreto o algo, me lo escribes, me lo dices medio alto, pero no me susurres. Estoy dando cuenta que me estresan muchas cosas, la verdad. Tengo el armario ordenado por colores. Sí, soy así de loca. Y si hay más locos o locas así, déjenmelo en los comentarios, que ustedes también lo hagan, por favor, para sentirme mejor. No sé, me hace sentirme mejor. Me siento más tranquila cuando tengo el armario ordenado por colores. No me gusta el queso. Bueno, solo me gusta el queso si está retido. O sea, si es en una tostada, si es en una pizza. En cosas de esas sí me gusta el queso. La mozzarella sí me gusta, por ejemplo. Pero los demás quesos no me gustan. Por eso en el vídeo que hice con Bárbara, que si no lo han visto también lo tienen que ver, que es quién es más probable a... Bárbara me dio un trozo de queso con paté y la gente dirá, ¿qué es eso? Si es súper rico. No, así que fue lo peor para mí. No me gusta la Navidad. A ver. No quiero parecer The Grinch. Hate, 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 hate. Double hate. Pero lo soy. No es que no me guste. A ver, yo voy a las cenas de Navidad, doy los regalos y demás. Pero no es una, no son unas fiestas que yo digo, ay, qué guay, es Navidad, qué bonito. No sé, no me hace ilusión la Navidad, la verdad. No, no sé por qué. No me hace ilusión la Navidad. Tengo una obsesión con los horóscopos. Que seguramente, si me siguen en Instagram, sabrán que soy una obsesionada con los horóscopos. Soy la típica que te acaba de conocer y te dice, ¿qué horóscopo eres? Obviamente no me creo todo, porque hay un montón de cosas que dicen, por ejemplo, yo soy Libra. A Libra le gusta salir de compra. A ver, sos paja, ¿vale? Eso obviamente no... Pero hay un montón de cosas que sí son verdad, porque yo puedo identificar a las personas por sus horóscopos. Hay gente que no me dice ni qué es su horóscopo y yo ya sé cuál es su horóscopo. Que Daniel no me creía, pero él también lo está viendo. Es verdad, yo creo en los horóscopos. ¡Esta perra está loca! Estoy loca, lo sé. Pero no pasa nada. El sitio de mis sueños o el sitio al que más me gustaría ir es Bora Bora. Necesito ir a Bora Bora antes de morir. Es una sablada, pero yo sé que voy a ir. Lo voy a mandar al universo. Voy a ir a Bora Bora. Voy a cumplir ese sueño mío. Todo el mundo me dice, pero si Bora Bora es súper aburrido, no puedes hacer nada, solo tomar sol y estar ahí. Me da igual, necesito ir a Bora Bora. Me encanta Bora Bora e iré a Bora Bora. Y lo grabaré para ustedes, obviamente. La impuntualidad. Si hemos quedado una hora, aparece a esa hora, por favor.
Si quedamos a las 8, si llegas a las 8 y cuarto, bueno, te lo perdono. Pero ¿por qué tienes que llegar tarde? Si hemos quedado una hora, tienes que llegar a esa hora. Y si yo te llego tarde, es por culpa de personas ajenas, ¿vale? Porque yo nunca llego tarde. Las películas de miedo. No soporto a la gente que dice, vamos a ver una peli de miedo. ¿Cómo que vamos a ver una peli de miedo? ¿Para qué? Quieren sufrir, ¿no? O sea, quieren acostarse a dormir y pasarlo mal. He ido al cine a ver pelis de miedo, no sé ni por qué, porque estoy sentada así. Me dan miedo. Es normal, es lo que tiene que hacer una peli de miedo. Así que nunca me pongan pelis de miedo, por favor. No llevo tangas. Voy desnuda. No, mentira. Mentira. No, me refiero que no llevo tangas. Es que me refiero que solo llevo bragas o culo. Entiendo a las chicas que lleven tangas, pero yo no. No me es cómodo, pero sí llevo bragas o culo. No es que vaya desnuda. Me estresa la gente que respira alto. ¿Y saben qué es lo peor? Mi novio respira alto. ¿Por qué te tengo que escuchar respirar? ¿Por qué tienes que respirar tan alto? No me gusta el vino. A todo el mundo le gusta el vino. O bueno, a todo el mundo no. Pero a mucha gente le gusta el vino. Y cuanto más mayor te hagas, más te gusta. Mentira, a mí no me gusta nada. Yo creo que la gente lo empieza a beber por beberlo en plan, ya tengo una edad, voy a beber el vino, y al final le acaba gustando. Me sabe a culo. Ahora me dirán, no, pero si hay vinos afrutados. Eso es amargo y no me gusta. Pero un tinto de verano sí me gusta. Un tinto de verano sí está bueno. Amo viajar. Esto lo sabrán porque, como digo siempre, si me siguen en cualquier red social o me ven por aquí, he subido muchos vídeos y muchas fotos viajando. Amo viajar. Es algo que me llena. De verdad que me hace tan feliz, no sé, como estar en otro lado, ver otras cosas, ver otra cultura, ver cosas diferentes. Es algo que me llena, de verdad que me encanta. Si alguien tiene un trabajo para mí en donde solo tengo que viajar, dígamelo por favor. Necesito viajar de por vida. Porque he ido a muchos sitios, pero hay tantísimos otros sitios a los que me faltan ir. Me gustaría, antes de morir, viajar por todo el mundo, la verdad. O sea, es algo que me haría tan feliz. No veo la tele. O sea, veo la tele, pero solo veo Netflix, HBO, Amazon Prime. Solo veo series. No me gusta la televisión, no sé. No sé si es la tele española o qué. Yo creo que es la tele española, pero no veo la tele. Solo veo series o películas. Me dan asco los pies. No me puede tocar ni mi madre con los pies, ni Daniel con los pies, ni nadie con confianza me puede tocar con los pies. Es bastante raro porque yo hago los pies, hago uñas y hago pedicura, pero no sé, como que es algo que dije, bueno, tengo que hacerlo, es para ganar dinero. Y encima Fran es el típico que siempre me mordía el dedo del pie y me daba asco por él. Odio, ay, también odio cuando la gente me toca los pies a mí, porque es en plan, me da asco por ti, no me toques los pies. No estoy sucia, pero tengo una obsesión con las chaquetas de pelo. Cada chaqueta de pelo que veo, la quiero. O sea, exagerado. Mi madre siempre me dice que tengo que dejar de comprarme chaquetas, que ya no entran en mi armario, y que para qué las quiero si no hacen ni frío aquí en Tenerife. Pero es que las amo. Me parecen tan bonitas. Es que son preciosas. Las amo. En el último 50 cosas sobre mí dije que soy súper vergonzosa. Pues eso ha cambiado. Menos mal, ya no soy vergonzosa. Obviamente tengo mis cosas en las que sí soy vergonzosa, pero ya no lo soy tanto. Ya saludo a la gente más. Ya no creen tanto que soy tan antipática. Esto se me ha quedado, así que eso está bien. Siempre tengo que celebrar mi cumple a lo grande. El día de mi cumpleaños voy a hacer la fiesta grande. Necesito una fiesta grande. Que tenga temática, que tenga un montón de decoración. Una tarta gigante. Necesito mis cumpleaños a lo grande. Siempre celebro mis cumpleaños a lo grande. Creo que llevo celebrando mi cumpleaños a lo grande desde los 13, 14 años, creo. Me emociono un montón, lo publico por todos lados. Hago mis cumpleaños. Cuando la gente muerde sus cubiertos. Es que me lo estoy imaginando y me estoy erizando. O sea, exagerado, ¿eh? Os lo juro que estoy erizada. Cuando la gente come y hace y muerde el tenedor y muerde la cuchara, me da una grima, es que estoy erizada. Os juro que estoy erizada, ustedes lo ven. Es algo que no soporto. No soporto muchas cosas, la verdad, soy un poco viejica. No tengo paciencia para los niños. Va a sonar mal, pero es verdad, de verdad que no. Y no los odio ni nada, ¿vale? Tampoco quiero decir que odio a los niños. Hay algunos niños que los veo y digo, ¡ay, qué bonito! Y hay niños que aguanto. Así que voy a tener que trabajar en mi paciencia para los niños. Amo los festivales. Los amo. Porque te puedes vestir como te dé la gana. Que bueno, que siempre me he visto como me dé la gana. Pero súper extravagante y súper guay. Puedes pasar el tiempo con un montón de amigos y reunirte todos con ellos. Puedes
hacer tantas cosas divertidas. O sea, me encantan los festivales, me parecen fascinantes. En 2019 creo que me teñí más de 20 veces. Me decoloré el pelo, me lo puse rubio, ahora lo tengo oscuro otra vez, pero tranquilos que en verano lo vuelvo a tener clarito. Me lo teñí de rosa oscuro, de rosa clarito, de violeta, de azul, de naranja, de gris. Me lo teñí de 20.000 colores y me encanta. Lo que en invierno siempre me lo dejo normal y ya en verano me hago todas las locuras. Tengo 23 años, pero amo las películas de dibujos animados, los amo. Las de Disney, las de Universal, las de cualquier película de dibujos animados, los he visto todos. Tocaba el piano, sí. Hace 20.000 años tocaba el piano, creo que fue en 2011 o así. La verdad es que era súper buena también. Llegué a ser súper buena, me querían mandar al auditorio y demás. Pero fue justo en el momento que empecé con Dani. Y como muchos saben, cuando empiezas, y más si tienes 15 años, es la típica niñatada de paso de todo y solo estoy atenta a mi novio. Eso es lo que hice, dejé el piano de lado y no seguí. Me arrepiento y a la vez no, porque tampoco seguí, así que tampoco era una pasión. Pero sí es que tocaba muy bien el piano y sí me da pena, obviamente. Amo la ropa. Como ustedes sabrán, amo la ropa. Es algo que pienso que define un montón a una persona. Si te vistes bien a tu manera, ¿sabes? Si te vistes bien a tu manera, creo que luces mucho más. Yo me expreso mucho con mi ropa. Me visto como me siento en ese día. O sea, si estoy vestida de alguna manera, obviamente también del calor, del frío y demás. Amo la ropa, amo hacer las combinaciones de ropa. Pienso que es una forma de expresar muy divertida. Chicos, esto es todo por hoy. Espero que me conozcan un poquito más. No olviden ver también el video anterior, la primera parte de 50 cosas sobre mí. Siempre me encanta abrirme un poco más con ustedes para que ustedes así me conozcan un poco mejor. No olviden darle like, suscribirse y darle a la campanita para así no perderse ningún video mío y compartirlo con todos vuestros amigos y familia. Y nos vemos muy, muy pronto. Yeah, yo. Yeah, yo. Mulala, yeah, yeah.